Muy buenas tardes, querido público del Planetario Cayoc, Planetario de Cancún. Seguimos con las actividades del Planetario a tu casa, Cayoc contigo, también de la red de planetarios de Quintana Roo. Y también enviamos un saludo a los clubes de ciencia, a los clubes de ciencia de la ciudad de Cancún y de la República Mexicana en general. Les agradecemos su compañía, su presencia. Así también les enviamos un saludo a los aficionados a la astronomía, que bueno, este tema viene a, pues, a solventar muchas de las dudas, ¿no? Entonces, les damos la cordial bienvenida a esta charla. Y pues bueno, les cedo la palabra de parte de Noche de las Estrellas. Tenemos a Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel. De antemano, pues muchísimas gracias. Desde el Comité Nacional Noche de las Estrellas, pues queremos agradecer a todas las personas que se encuentran justamente en este momento, nos acompañan en esta transmisión. En especial, bueno, pues a la red de planetarios de Quintana Roo, que nos han hecho la invitación de participar y con quien hemos creado pues alianzas con otras charlas que ya hemos tenido, con el único objetivo de pues charlar, de conocer el trabajo que hacen expertos pues del más alto nivel, ¿no? Y bueno, pues como ejemplo, pues tenemos aquí a nuestro invitado de lujo. Los invitamos a que hagan todas sus preguntas. Al final vamos a hacer, se las vamos a pasar a nuestro experto ya para que nos ayude a responder y despejar todas estas. Y bueno, pues ya sin mayor preámbulo, espero que disfruten la charla y Gabriel. Así es. Sí, le damos la bienvenida al doctor Rafael Isasaga Pérez. Y me permito leer su CV. Él obtuvo el título de ingeniero electromecánico por el Instituto Tecnológico de Acapulco en 2008, el grado de maestro en ciencias en física aplicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, en el 2010, y el grado de doctor en ciencias con especialidad en óptica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, en 2015. Desde el 2015 es tecnólogo asociado C en INAOE y jefe de taller de óptica. Ha estado encargado de proyectos internacionales para instrumentación astronómica, sistemas de concentración solar y para la industria aeroespacial. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Society of Photo, Optical and Instrumentation Engineers y de la Optical Society of America. Entonces, le agradecemos su aceptación a este taller. Y pues bueno, teníamos esta duda de conocer un taller de óptica y surgió pues bueno esta curiosidad y esta intención de invitarlos a que pues bueno nos ilustren con su conocimiento y le agradecemos pues que nos hayan aceptado esta invitación. Bienvenido, doctor Rafael, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, un gustazo estar aquí con ustedes por Facebook Live y con todas las redes de Noche de las Estrellas y de Planetarios que están por ahí en Quintana Roo. Sí, pues sin más preámbulos, podemos comenzar. Si quieren, puedo compartir la pantalla para que comencemos a ver. Sí, por favor, doctor. Ok. Bueno, pues como ya habrán oído por ahí, mi nombre es Rafael Isasaga. Trabajo actualmente en el INAOE, en Puebla, en la comunidad de Santa María Tonantzintla. Nuestro taller es un pequeño taller que ha estado en el INAOE ya casi por más de 30 años.
Entonces, he elaborado en este taller yo desde el año 2015. Ahorita, pues, por la pandemia, obviamente, estamos cerrados. O sea, no hay nadie laborando en estos momentos. Y bueno, pasamos momentos difíciles, pero tratamos de avanzar un poco con eso. Entonces, bueno, la plática se llama Conociendo un taller de fabricación óptica. O sea, vamos a ver cómo se fabrican estas componentes, básicamente, dónde las usan, como para qué sirven, todo esto, ¿sí? Y pues bueno, comenzamos. Muchas gracias de nuevo por la invitación y un saludo a todos los seguidores por ahí en el Facebook. Bueno, pues como en todas las pláticas que hago, por lo general siempre pongo a los chicos, todo el equipo de trabajo que tenemos aquí en el taller de óptica. Siempre, digamos, es bonito reconocer y es notable reconocer todo el trabajo que hacen los técnicos, tanto estudiantes y como trabajadores que nos apoyan en todas las actividades que realizamos aquí en el laboratorio. Por ahí en la foto, pues, son varios nombres, que de la foto se escapan muchos otros que nos apoyan también. Tenemos aquí, digamos, una variedad de conocimiento, desde el chico que trabaja en herrería, que nos ayuda con las estructuras metálicas, hasta el ingeniero que nos diseña monturas mecánicas especializadas y sobre todo los técnicos que son los que pulen estas superficies, los que fabrican estas superficies, ¿sí? Por ahí una chica que estimo mucho, mi estudiante, la primera estudiante que he tenido, la chica de azul, Andrea, actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Oxford, digamos un orgullo para mí y para su familia, obviamente. Entonces, pues digamos que formamos un equipo multidisciplinario para tratar de resolver estos problemas de óptica astronómica. Desde el año 2015 hemos estado muy metidos en óptica astronómica. Eso es lo que más hacemos aquí en el taller de óptica. Vamos a platicar así rápidamente, digamos, lentes, prismas y espejos son componentes ópticas que vemos, digamos, en la vida diaria. A lo mejor no tan diaria, pero son muy comunes encontrárselos en diferentes instrumentos, como son telescopios, microscopios, binoculares, ¿sí? Y algunos instrumentos todavía más avanzados, ¿sí? Las cámaras fotográficas, las cámaras oscuras. Entonces, bueno, el concepto de una lente como la conocemos, pues digamos que es un componente óptico hecho de vidrio por lo general, por lo que pasan rayos de luz, por donde pasan rayos de luz. Entonces, la imagen de un objeto, pasan los rayos que salen de ese objeto a través de la componente óptica y forman una imagen en un plano definido. ¿Cómo definimos, digamos, una lente? Si nos imaginamos nosotros dos esferas de vidrio, bueno, lo estamos viendo en dos dimensiones, dos círculos de vidrio, si lo imaginamos en tres dimensiones, son esferas. Si tomamos un casquete de diferentes tamaños de esfera, podemos definir algo que le conocen como radio de curvatura, que es lo que tenemos aquí. Digamos que los radios son diferentes si tomas un casquete de una esfera de radio menor, como lo vemos acá. ¿Qué define también a la lente? O sea, si nosotros tomamos esos dos radios y definimos un diámetro de la lente, es lo que obtendríamos, digamos, limitando ese casquete que acabamos de cortar. Y además, finalmente, al combinar las dos curvaturas, en el vidrio se genera en la parte central un espesor central, ¿sí? Son, digamos, tres parámetros rápidos que definen a una lente. Existen también algunos componentes que vamos a ver más adelante cómo se fabrican, que se llaman prismas. Digamos, una pirámide de vidrio con un ángulo definido, que seguramente han visto ese experimento por ahí en los libros o hasta físicamente. Y hacemos incidir luz blanca al prisma y el prisma con su ángulo nos la descompone en todos los colores que podemos ver en el espectro visible. Y también se encuentran los espejos. ¿Qué es un espejo? Una superficie a la que se le ha puesto un coating reflejante. Entonces esa superficie refleja todas las imágenes que vemos ahí. La luz no pasa a través del vidrio o a través del material, sino que es reflejada solo en la superficie. Esos conceptos, digamos, como de tres componentes básicas que existen en la vida cotidiana. Después, digamos, o sea, ya conocemos las lentes, los prismas y los espejos. ¿Qué es lo que pasa aquí en el taller? Alguien quiere que se fabrique una componente. Entonces, pues vienen con su diseño óptico
nos dan las especificaciones, el tamaño de la lente, o sea, qué es lo que quieren fabricar. En este caso, digamos, vemos el ejemplo de un prisma, aquí su corte, digamos, lateral y viéndolo tal vez de la parte trasera, y nos especifican, digamos, los ángulos que deben de tener entre sus caras. Recordemos que nosotros vamos a pulir las superficies de los vidrios. Entonces, estas superficies van a ser pulidas y nos especifican los ángulos con los que debemos cumplir. Si, digamos, esta cara la vemos de manera frontal, tenemos este recuadro que tenemos acá y nos definen, digamos, un área circular que por lo general le llaman clear aperture o apertura que usable. O sea, esta es la parte de la superficie que van a usar ópticamente, que se va a usar pues en el sistema óptico que están diseñando. Lo mismo por acá nos definen tal vez otro ángulo para este prisma o en una lente lo que ya conocíamos, su diámetro total, su espesor central y digamos radios de curvatura, ¿sí? Eso es lo que nos da a nosotros el diseñador óptico. Con eso empezamos. El diseñador escoge todas las dimensiones y toda la forma del vidrio y con eso es como nosotros comenzamos a fabricar. Ahora sí, digamos, vidrio o cristal, siempre oyes que la gente dice, ah, un vidrio, pero otros chicos dicen, ah, no, el cristal. Pues ahora sí que digamos que la diferencia es cuestión de orden. El vidrio tiene su, molecularmente está muy, muy al azar, muy, muy desalineada su estructura molecular. En cambio, en los cristales sí está muy definida y muy, muy alineada. Entonces, nosotros por lo general aquí en el taller usamos vidrio, vidrio óptico le llamamos. Aquí vemos algunos ejemplos de los vidrios. Comercialmente existen dos fabricantes, digamos, principales en el mundo. Schott en Alemania y Ohara en Japón. Con ellos nosotros adquirimos los vidrios ópticos que ocupamos para fabricar las componentes. Nosotros podemos pedir un vidrio en forma de bloque, en forma rectangular como una placa o en forma cilíndrica. Por lo general, todas las lentes tienen forma redonda, una forma redonda, digamos, en sus bordes, aunque se pueden fabricar lentes de forma cuadrada, componentes de formas triangular, hexagonales, no se limita a eso. Vemos aquí algunos ejemplos, digamos, un vidrio que Ohara le llama sílica fundida, porque le dicen sílica porque el vidrio es prácticamente óxido de silicio combinado con algunos otros materiales para darle ciertas propiedades. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ohara le llama a este bloque, digamos, PBM2Y. Vemos el tamaño, 28 por 15 por 20. Es un bloque de buenas dimensiones. Su peso aproximado es 40 kilogramos. Ahora sí que influye aquí mucho la densidad, ¿sí? La masa entre el volumen que tienen estos vidrios. Si vemos, por decir, un bloque de vidrio más pequeño, 10 por 8 por 6 centímetros, pesa casi la mitad de lo que pesa un bloque que tiene las tres veces las dimensiones, ¿sí? O sea, hay vidrios que son más densos que otros, por lo tanto, tienden a tener ciertas propiedades. Como ejemplo, por decir, aquí vemos un vidrio que tenía 66 centímetros de diámetro. Notarán también la diferencia en colores. Algunos vidrios son más claros y otros tienen un color como ámbar, ¿sí? Realmente, digamos, tal vez agregaron un poco de boro para darle un poco más de dureza. Este vidrio en particular lo llama Schott en Alemania Cerodur. ¿Cuál es su propiedad principal, digamos? Su bajo coeficiente de expansión térmica. Lo que significa, digamos, que para este vidrio, si yo lo caliento a 100 grados o está sumergido o sometido a temperatura de entre 0 y 100 grados, el vidrio no tiene deformaciones. O sea, todos sabemos que por decir los metales, si uno los calienta, tal vez se comprimen o se expanden algunos. A este vidrio no le sucede eso, de 0 a 100 grados de temperatura. Entonces, lo que influye aquí en los vidrios ópticos que usamos son las propiedades mecánicas, las propiedades ópticas y las propiedades térmicas. Eso es lo que nosotros o el diseñador también se fijan en los vidrios que tenemos. Ahora sí, digamos, ya hablando un poquito de las propiedades, ya para definirlas. Acá tenemos otro vidrio, por ahí dice Schott NBK7. Es un vidrio muy común. Yo me atrevería a decir que el más común de los vidrios ópticos para fabricar componentes ópticas, digamos, de precisión. ¿Sí? Las propiedades mecánicas, digamos, y ópticas y térmicas que incluyen entre mecánicas, pues nos fijamos en la densidad, su razón de Poisson, módulo de Young, son propiedades de los vidrios
que nos ayudan a simularlo y a conocerlo mecánicamente, cómo se va a comportar si lo sometemos a tensión, su resistencia a ácidos, digamos, qué tanto se degrada al estar sometido a ácidos. Como propiedades ópticas, pues tenemos el índice de refracción. Básicamente es cómo se comporta la luz al pasar a través del vidrio, qué tanto se dobla la luz al pasar por el vidrio. Su número de AVE nos define la óptica también, y su transmitancia, qué tan fácil la luz pasa a través del vidrio. Y ya como propiedades térmicas, lo que hablábamos de su coeficiente de expansión, un coeficiente de conductividad térmica y también su temperatura de transformación, por decir algunas nada más. Nosotros nos fijamos en todo eso para pulir los vidrios, ¿sí? Para pulir, digamos, cada tipo de vidrio es diferente y se comporta de diferente manera en el proceso que vamos a ver más adelante. Ahora sí, comenzamos, digamos, con el proceso de fabricación. Ya tenemos el vidrio y ya tenemos nuestro diseño para ahora sí fabricar la componente óptica que nos solicitan. Entonces, el proceso de fabricación empieza con el corte del vidrio. Yo le voy a dar preforma. Tengo, digamos, un vidrio cuadrado, a lo mejor no necesito todo el vidrio, lo corto a la mitad para nada más ocupar una porción. ¿Por qué, digamos, no desperdiciamos tanto vidrio como uno pensaría? Porque el costo de los vidrios, en este caso que son ópticos, es caro. El bloque más grande de los que vimos cuesta alrededor de $40,000. En algunos casos, algunos vidrios suben todavía más, dependiendo de las dimensiones. Entonces, digamos que por vidrios baratos, el bloque de los pequeños que vimos, alrededor de $3,000, ¿sí? Ahora sí que cambia, digamos, dependiendo sus propiedades. Vemos aquí en el video, que ya se trabó, cómo una sierra de diamante va cortando el vidrio a la vez que va avanzando de manera lineal. Es una sierra común, digamos, tiene un disco de acero con diamante sintético impregnado en sus bordes, ¿sí? Entonces la cuchilla, digamos, baja y en una bancada lineal tú colocas el vidrio. Entonces aquí vemos, por decir, la ranura por donde ya pasó el disco. Este bloque yo ya lo corté en forma de diagonal para generar un prisma. Aquí tenemos un ángulo, ¿sí? Básicamente, digamos, la sierra es como una sierra común que vemos de cortes de losetas, pero bueno, está hecha, digamos, con materiales diferentes para cosas de precisión, como aquí vemos. ¿Sí? Este es el primer proceso. Yo corto vidrio para darle una forma más cercana a la componente que quiero fabricar. Lo siguiente, digamos, es también necesito corregir el diámetro a veces en lentes, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. De la misma manera, una máquina en un eje yo coloco la componente que estoy trabajando y con otra máquina tiene un disco como de esmeril, como el que usan los mecánicos en sus talleres, nada más que, de nuevo, es un disco de acero con diamante sintético impregnado en sus bordes. ¿Por qué diamante? Porque es un material duro que remueve el vidrio de manera más rápida. Entonces, estoy, digamos, llegando a un diámetro definido aquí para una lente. Lo que estábamos haciendo en el proceso de corte era cortar un bloque de vidrio. Aquí le estoy dando la forma redonda, imaginándonos que voy a fabricar una lente, ¿sí? Tenemos más imágenes, digamos, de la máquina. Aquí vemos un chorro de abrasivo por ahí, ¿sí? Realmente no es abrasivo, perdón. Es un refrigerante nada más, aceite soluble con agua para que al estar en fricción, digamos, el diamante con el vidrio no se calienten y pueda haber alguna fractura o alguna rotura. Vemos aquí una parte, por la parte superior, aquí está el vidrio que estamos trabajando en este ejemplo. Y digamos, ahí vemos el chorro de lubricante que tenemos ahí. Hasta aquí, digamos, ya corté el vidrio y ya le di forma redonda para fabricar tal vez una lente. Lo que sigue es generar curvaturas, ¿sí? O sea, el vidrio tal vez venía en forma cilíndrica, pero su superficie es plana. Pero una lente sabemos que no existen lentes planas, pero por lo general las lentes, o sea, si hemos visto alguna lupa, tiene forma cóncava o convexa en sus superficies. O sea, tiene curvatura en su superficie. Básicamente, ¿cómo funciona esta máquina generadora de curvaturas? Es otra máquina que tiene un eje de inclinación en el que se monta una herramienta en forma de copa. Esta copa tiene impregnado diamante en sus bordes. Si le inclino, digamos, hacia el lado izquierdo, yo generaría una curvatura cóncava, como vemos aquí en la imagen. Si
por el contrario, inclino, digamos, hacia el otro eje, digamos, saliéndome de la superficie, generaría yo una superficie convexa. En esta máquina también se pueden generar superficies planas. Si yo quiero, digamos, un prisma, por lo general los prismas tienen una superficie plana que es la que se va a pulir. De nuevo, vemos que está la pieza que estoy trabajando girando sobre un eje, digamos aproximadamente a 50 revoluciones por minuto. Y encima, la copa que vemos acá, digamos en este acercamiento, esta gira alrededor de 2,000 revoluciones en esta máquina. Es una maquinita sencilla, pero que tiene hidráulica, tiene neumática para tener el control en cuánto material se está removiendo. Aquí vemos el ejemplo, por decir, se generó una curvatura muy convexa, ¿sí? El vidrio estaba plano al principio y con esta máquina lo que hicimos fue dar esta curvatura que tenemos acá. Acá vemos, digamos, otra vista superior de esta misma, ahora sí con el mismo chorro de aceite soluble en agua, ¿sí? Para que no se calienten. Una superficie más pequeña vemos en este acercamiento. Y obviamente, digamos, para una superficie más pequeña ocupa una herramienta más pequeña. Se complica cuando las superficies son grandes, como en este caso. Era una superficie de 32 centímetros de diámetro. Sí. Entonces, cortamos vidrio, luego dimos forma redonda al vidrio y ahora ya generamos su curvatura. ¿Sí? Ya estamos prácticamente listos para pulir esa superficie curva que acabamos de generar. Antes de eso, digamos, ¿cómo medimos nosotros la curvatura? Ocupamos un pequeño instrumento que se llama esferómetro mecánico. Existen esferómetros digitales. ¿De qué se trata? Digamos, yo generé en la superficie de mi vidrio una curvatura. El esferómetro tiene tres pequeñas patitas que generan un plano y en la parte del lucillo central se hace hacia adentro o hacia afuera, con lo que yo puedo medir superficies con cierta curvatura. Él en su graduación me dice qué tanto se desplazó el lucillo y con eso yo puedo interpretar qué curvatura tiene la superficie, medida ahora 100 milímetros, ¿sí? Por decir, aquí vemos una superficie de aproximadamente 50 centímetros de diámetro y el técnico con un esferómetro está midiendo la curvatura que acaba de generar. ¿Ven esas marcas de forma radial? Son las marcas que deja la herramienta de generado de curvaturas que tenemos en la máquina. ¿Sí? Entonces, digamos que si me equivoqué un poquito en la curvatura, la mido y estaba mal, regreso a la máquina generadora a corregir esa curvatura hasta obtener la curvatura cercana a la que viene en el diseño óptico que tenía desde el principio. Lo que sigue después es irnos ahora sí a la máquina de pulido como la conocemos. Esta máquina de pulido, digamos, tiene más de un siglo que ahora sí, digamos que se inventó o que está definida de la forma que la usamos. Es lo que conocemos como máquinas de pulido de brazo superior. ¿De qué se trata, digamos? Tenemos una base donde colocamos el vidrio que estamos puliendo o la superficie que estamos puliendo y encima un brazo oscila sosteniendo una herramienta para tallarlo, como lo vemos aquí en la imagen. Este es el eje y este es el vidrio que estoy puliendo. Gira a una velocidad definida. Y encima el brazo oscila y la herramienta también gira encima del vidrio, ¿sí? A la vez aplico un pequeño chorrito de pulidor o compuesto abrasivo que vamos a ver un poquito más adelante. Esta máquina es un poquito más avanzada, ya tiene, digamos, controles, por decirlo así, difíciles como de arranque paro, ¿sí? Tiene su timer, digamos, tiene un control de presión, porque ¿de qué se trata el pulido? Mientras yo presione más el vidrio que estoy puliendo, mientras más presión, más desgaste de la superficie ocurre. Entonces, esta maquinita utiliza un pistón neumático para forzar el brazo hacia abajo y hacer presión encima del vidrio que estamos puliendo. La conocen también en la literatura como lapping machines o el método de pulido clásico convencional, lo encuentran. Estas máquinas, así como las de método de pulido convencional. ¿Sí? Se lo debemos, digamos, este concepto de la máquina como tal a Preston en 1927. Aquí vemos ya los ejemplos de las máquinas de pulido que tenemos en el instituto. O sea, vimos un acercamiento del eje, pero aquí ya vemos la máquina completa. Aquí tenemos dos ejes. Y acá esta máquina cuenta con cuatro ejes. Cada eje puede pulir una superficie hasta de
40 centímetros de diámetro. Una máquina más grande, digamos, puede sostener un vidrio hasta de un metro. ¿Se acuerdan el vidrio de 66 centímetros del inicio? Pues es este. Si notarán, ya refleja la luz que aparece desde la ventana que vemos acá. O sea, la superficie ya está pulida. Y también notarán que la superficie que tiene es una superficie cóncava, ¿sí? La máquina aguanta hasta un metro de diámetro para pulir y los mismos controles neumáticos y de arranque paro eléctricos que tenemos. La maquinaria es marca Strassbau y es de origen de Estados Unidos. ¿Qué tenemos en el INAOE, digamos, de maquinaria? Tenemos una máquina que puede pulir una superficie hasta de 2 metros de diámetro. Tenemos 3 máquinas para superficies de hasta 1 metro de diámetro, así grandes como esta. Tenemos 12 ejes, o sea, unas máquinas más pequeñas, 12 ejes que pueden pulir superficies de 40 centímetros. Y finalmente, hay 20 ejes pequeños para pulir superficies pequeñas de 10 centímetros. O sea, tenemos mucha maquinaria, digamos, para trabajar en paralelo varias superficies cuando se ocupan así en los proyectos. Ahora sí, ya estamos en la máquina de pulido. ¿Qué es lo que está haciendo, básicamente? Tenemos el proceso que se llama esmerilado, ¿sí? Todos hemos usado una lija, ¿sí? Una lija de agua en metal. Sabemos que las lijas, digamos, vienen con cierto grano, ¿sí? O sea, el grosor de ese grano. La máquina de pulido, como les dije, se supone la superficie en la parte de abajo a girar a velocidad constante y, digamos, controlada. Y encima el brazo hace que la herramienta oscile encima de la superficie. En este caso, la herramienta que ocupo es otro vidrio con la curvatura inversa, ¿sí? Si mi superficie que quiero pulir es cóncava, la herramienta tiene que ser convexa para que embonen. Se le hacen unas ranuras en forma lineal para que por ahí fluya el abrasivo que usamos. Les llamamos abrasivos de grano grueso y usamos óxido de aluminio, pequeñas partículas de óxido de aluminio u óxido de silicio o carburo de boro. Son 3 de los más comunes que usamos. ¿De qué tamaño son esas partículas? Están suspendidas, digamos, en agua. Esas partículas van desde 120 micras hasta 5 micras. Entonces, quiere decir que nosotros comenzamos con 120 micras, usamos la máquina pulidora y esmerilamos con un abrasivo de 120 micras, nos dejará tal vez un acabado muy cercano a 120 micras en rugosidad de superficie. Eso es lo que tenemos ahí. Obviamente, ¿qué es lo que va pasando en la máquina? Vamos cambiando de abrasivos hasta que la superficie se vuelva menos rugosa, en el orden de 5 micras, ¿sí? Tenemos, digamos, nuestra regla de 30 centímetros, tomamos un milímetro de esa regla, lo dividimos entre 1000 y eso es una micra, eso es un micrón. Entonces, imagínense, 5 micras de tamaño de partícula promedio es lo que tenemos en esos abrasivos, ¿sí? Hasta aquí, digamos, ya tallamos la superficie que generamos anteriormente y ya tenemos un acabado de 5 micras, ¿sí? Es un acabado muy suave. Ya a 5 micras, digamos, no lo podemos ver, digamos, a ojo directo. Lo tenemos que ver a través de microscopios para ver esa rugosidad, ese acabado. Entonces, casi la superficie ya refleja la luz en ese punto de 5 micras. Aquí tenemos algunos ejemplos, digamos. Estos fueron 2 prismas, 2 superficies planas que ya están esmeriladas. Si notan que está su acabado muy rugoso, no refleja nada. La máquina pulidora, digamos, esmerilando una superficie grande como la que tenemos aquí, ¿sí? Con su herramienta en la máquina pulidora. Acá tenemos, digamos, igual una superficie convexa con su contra que tenemos acá, ¿sí? Por ahí mi estudiante Andrea tomó algunas de estas fotos, es aficionada a la fotografía y digamos cómo queda el abrasivo, las marcas que deja el abrasivo. Acá estábamos corrigiendo, digamos, una placa metálica. La tenemos que hacer plana en la máquina de pulido para continuar con esto, ¿sí? Entonces, una herramienta metálica talla o esmerila a otra herramienta metálica que tenemos acá, ¿sí? Estamos esmerilando superficies ópticas o metálicas. Lo siguiente que sigue es el pulido. Ahora sí, en esta etapa cambiamos nosotros el compuesto. Ahora ya no es un abrasivo, lo llamamos compuesto pulidor. En la misma máquina ponemos a girar, si se dan cuenta, a una velocidad más rápida la superficie que estamos puliendo. En este caso es una superficie plana, es un prisma. Por aquí esa parte negra es la parte del vidrio que nos interesa a nosotros pulir, ¿sí?
Ahora, la herramienta que usamos aquí ya no es un vidrio, es una especie de asfalto, así como el chapopote que conocemos, nada más que este asfalto, digamos, es de alta pureza, compuesto derivado del petróleo. Es una masa un tanto blanda que si se calienta, digamos, se derrite. Entonces, nosotros usamos esta masa para pulir. Esto es lo que te da ya, digamos, el pulido. Volvemos a hacer las ranuras para que fluya el agua con el compuesto pulidor. ¿De qué tamaño son las partículas ahora de estos compuestos? En principio podemos usar tres que tenemos: óxido de cerio, óxido de circonio u óxido de aluminio. Y ahora el orden de tamaño de partícula promedio anda entre 1.4 micras y hasta 0.03 micras. ¿Sí? O sea, son abrasivos, son compuestos, perdón, muy finos. Entonces, eso es lo que le da la rugosidad final a la superficie para que ahora sí refleje la luz. ¿Sí? Aquí vemos, digamos, otra superficie grande cuando ya estaba en la etapa de pulida. Luego distinguimos, digamos, el cambio de abrasivos porque son como color, un poquito como crema. ¿Sí? El cerio es ese color el que tiene, característico del cerio. Ya estamos en la etapa casi final del pulido. ¿Sí? Aquí tenemos algunas imágenes del pulido. ¿Sí? La misma superficie, digamos, y bueno, reutilizamos a veces botellas de refresco para guardar estos compuestos nosotros ahí. Vemos una superficie grande, aquí tienen aproximadamente 32 centímetros. Un acercamiento, digamos, a cómo son los cuadritos que se generan en las superficies. ¿Sí? Una superficie más pequeña también que se está puliendo en ese momento. Y bueno, un acercamiento de la maquinaria con dos componentes ya listas para ser pulidas. Entonces, todo este proceso que acabamos de describir para una lente lo hicimos apenas de una superficie. ¿Sí? Para lentes de precisión tardamos aproximadamente un mes en pulir una superficie en lentes grandes de 30 centímetros de diámetro. ¿Qué tenemos que hacer después? Girar e invertir esta lente para continuar puliendo la segunda superficie de la lente. A la par, digamos, después de que terminamos de pulir, nosotros tenemos que medir, ¿sí? Ya una lente terminada, digamos, una superficie, como es una superficie óptica, la recubrimos con una pintura especial para que no se maltrate. Ya que se acaba de pulir, si tú la tocas, digamos, con algún metal o con algún plástico, puede rayarse. Entonces, nosotros no nos podemos permitir rayas en esa superficie porque ópticamente influye en lo que vemos nosotros. Recordemos que estas componentes pueden ser usadas en microscopios, en cámaras, ¿sí? En óptica astronómica también. Hacemos metrología dimensional y metrología óptica ya en la parte final. Tenemos que ver con qué espesor quedan las lentes porque tenemos un espesor especificado en el diseño que teníamos inicialmente. Lo hacemos, digamos, con medidores de distancia, ¿sí? En el orden de micras. Son medidores, digamos, de alta precisión. Hacemos también medidas de rugosidad. Con microscopios especiales se pueden obtener estas mapas de rugosidad que toman un área pequeña de la superficie que acabas de pulir y te dice el microscopio qué tan rugoso está. Entonces, la rugosidad que logramos obtener nosotros aquí en el laboratorio es de aproximadamente menor a un nanómetro. O sea, si tenemos todavía un milímetro entre mil, eso es una micra. Y a esa micra la dividimos entre mil, tenemos un nanómetro. O sea, son cosas muy pequeñas que no se logran ver a ojo. Por eso usamos los microscopios para poder ver estas pequeñas deformaciones. Estos son los mapas que se obtienen, ¿sí? Además de eso, necesitamos óptica que nos ayude para certificar que esta curvatura es la que viene en el plano. O sea, uno la ve curva a ojo, pero nosotros usamos unos instrumentos que se llaman interferómetros para medir la irregularidad. Usamos un fenómeno que se llama interferencia de la luz. Dos ondas, digamos, que interfieren entre sí, provenientes de una lámpara o de un láser, que nos indican de qué forma está la superficie. Digamos, al usar ese interferómetro, obtenemos nosotros estos patrones de franjas que se llaman interferogramas. Y entonces, con programas computacionales, analizamos la forma de estas franjas y conocemos si hay deformaciones en la superficie o qué tan cercana está la superficie a lo que nos especificaron. ¿Sí? Finalmente, también medimos radios de curvatura. Este es el interferómetro del que les hablaba. Un haz láser está
haciendo incidir esa luz en la superficie que acabamos de pulir. Imaginémonos que esta fue la lente que pulimos. Entonces, en la computadora, con una cámara que tiene interna, obtenemos las franjas que tenemos aquí. También tenemos que medir el radio de curvatura que quedan. En este mismo instrumento, digamos, colocamos la lente cerca del punto focal de una lente patrón que tiene aquí y la desplazamos en un riel mecánico hacia su posición, digamos, de radio de curvatura. Esa distancia es el radio de curvatura que podemos medir burdamente con el esferómetro inicial. Aquí vemos, digamos, un acercamiento del interferómetro de Newton que tenemos acá. Llamamos interferómetro de Newton porque Isaac Newton, a él le debemos este tipo de patrones de franjas de Newton les llamamos. Cuando las superficies son grandes, hago una lente más pequeña patrón para colocarla encima de la superficie que pulí y obtener ese patrón de franjas. Al hacer este procedimiento que tengo aquí, se obtiene este patrón de franjas. Yo analizo con la computadora el patrón de franjas y obtengo la forma de la superficie. Aquí están algunos ejemplos de todas las superficies patrón que generamos para un proyecto que se llama WIP, ¿sí? En total eran 3, 6, 7, 8 superficies, 8 superficies patrón. Otro ejemplo, digamos, de cómo medimos. Cuando la superficie es grande, mi lente patrón, digamos, tiene 10 centímetros, pero mi superficie plana en este caso y de un prisma es de aproximadamente 30 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo diferentes subaperturas y esas subaperturas con un programa computacional se toman, se capturan y después se alinean. Finalmente, se hace un ajuste polinómico para obtener una porción que nosotros necesitamos conocer. Entonces, en este esquema que vemos aquí, me muestra qué tan plana está la superficie. Entonces, las precisiones que obtenemos aquí en el laboratorio son de aproximadamente fracciones de micra, ¿sí? Son deformaciones muy pequeñas que ningún instrumento mecánico puede medir actualmente. Por eso usamos la óptica, la interferencia de la luz y estos interferómetros para medir esa forma de las superficies. Aquí vemos algunos ejemplos también de metrología. Aquí Magdalena, mi compañera, digamos, está analizando y verificando que la superficie no tenga alguna fractura o algún detalle cosmético en su superficie. Alguien por aquí con un vernier está midiendo el diámetro de esta lente patrón. Por aquí alguien más está usando metrología y medidores de distancia para saber el espesor de esta lente, ¿sí? En esta imagen, digamos, vemos el proceso de limpieza. Una lente terminada tiene que ser muy cuidada, ¿sí? La tenemos aquí en la etapa de limpieza, tratando de que se mantenga libre de impurezas, de manchas y también de polvo. Aquí vemos, digamos, el proceso de cementado. A veces yo pulo dos lentes separadas, pero las tengo que pegar. Estos se llaman dobletes de lentes. Se diseñan, digamos, monturas especiales para alinear las lentes primero. Después se agrega un pequeño pegamento, una capa pequeña de pegamento entre las dos lentes. Y así es como queda formado un doblete, hecho de dos vidrios diferentes. Vemos aquí algunas ya finalmente componentes terminadas. Una lente comparada con el escalímetro, digamos, 32 centímetros tenía. Los prismas, digamos, tienen una altura de 20 centímetros aproximadamente y 190 milímetros de ancho. Pero aquí vemos, digamos, un ejemplo ya de un prisma, ¿sí? Es este mismo que está acá, nada más que visto del lado. Como tiene dos superficies pulidas, la refracción de la luz pasa aquí y se ve una imagen doble de la que está capturando una cámara. Y aquí, digamos, ya vemos el espejo colimador, el color ámbar que vimos anteriormente, ya con su capa de aluminio. Pulí la superficie primero, después en una máquina especial se coloca una capa de aluminio para que se vuelva un espejo. Aquí vamos a pasar un video que es un resumen ahora sí de lo que hemos visto. La parte que tenemos en el taller de óptica con todo lo que hemos visto en imágenes. Entonces, vamos a verlo. Vemos ahí el proceso de redondeado, ¿sí? Ahora la máquina generadora de curvaturas.
la superficie sube con un pistón hidráulico y la herramienta de diamante generará la curvatura definida que tenemos en el diseño. Vemos el chorro de aceite soluble. Generamos la curvatura y ahora la tenemos que medir. Usamos el esferómetro mecánico. Ya estamos aquí en la máquina de pulido. Nos saltamos el esmerilado y estamos en la máquina pulidora, en la última etapa de pulido. ¿Sí? Se alcanza a notar cómo la superficie ya brilla, ya refleja la luz. ¿Sí? Después de esto, usamos interferencia, usamos metrología óptica para conocer la forma de la superficie, generando franjas de interferencia. Lo que vemos ahí, colocó ella su superficie patrón encima de la superficie que está puliendo. Y ahí vemos las franjas. Regresamos un poquito, digamos, a medir curvaturas. Vemos unas componentes pequeñas que están siendo fabricadas. En este caso son oculares de telescopio. Finalmente, en un cuarto limpio, controlamos nosotros la limpieza final de una superficie terminada. Vemos cómo se trabaja un prisma en este caso. Se buscan detalles cosméticos y se buscan impurezas y manchas que hayan quedado en la superficie. Aquí finalmente, como la superficie es grande, estamos midiendo su radio de curvatura en diferentes posiciones de la superficie cóncava que está pulida. Para los fanáticos de los telescopios, ahorita viene una parte, digamos, uno de nuestros compañeros está alineando uno de los telescopios tipo Ritchie Chrétien que fabricamos también aquí en el taller. Lo está alineando y está verificando con su ocular hasta que finalmente el telescopio está alineado y terminado. Finalmente, ¿dónde usamos estas superficies? O sea, de los prismas que vimos en las imágenes, nosotros los fabricamos para un espectrógrafo que está montado en un telescopio astronómico, en este caso, Gran Telescopio Canarias. Digamos, estos prismas con estas ventanas los vemos colocados aquí en esta imagen. Este espectrógrafo, digamos, analiza la luz que ve el telescopio. Este telescopio está en las Islas Canarias, tiene un diámetro de 10 metros de diámetro. Entonces, este es el instrumento para el que nosotros fabricamos las componentes. Dentro de estos tubos hay lentes, aquí están los prismas que vemos en las imágenes, y esta mesita es de este tamaño que vemos acá. Imagínense de qué tamaño es el telescopio, y el instrumento que nosotros fabricamos las componentes es solamente esta mesita que tenemos acá. Aquí vemos, digamos, unas imágenes de cuando fuimos a entregar parte del proyecto, digamos, el telescopio de 10 metros, que este es su espejo primario, ¿sí? De Gran Telescopio Canarias, está metido dentro de esta cúpula, 10.4 metros, y bueno, pues no podíamos evitar sacar la selfie de ley por ahí, ¿sí? Es un telescopio, digamos, segmentado. Entonces, las componentes que fabricamos en el INAOE, las colocamos en los instrumentos que usan los telescopios astronómicos, en este caso Gran Telescopio Canarias. Digamos, tenemos un poquito más aquí, digamos, un corte transversal de cómo se ven las lentes, o sea, las lentes cortadas, cómo se ven dentro del tubo. O sea, aquí vemos un doblete, otro doblete, separada un poco, digamos, de otra lente individual que vemos acá. Parte de estas lentes se pulieron acá, otras nos apoyó el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato. La longitud, digamos, del tubo de la cámara es de 500 milímetros y los diámetros más grandes son de 33 centímetros, 332 milímetros. ¿Sí? Otro proyecto que también fabricamos aquí, digamos, era el espectrógrafo WIB. Otro espectrógrafo, o sea, el espectrógrafo es un instrumento que analiza la luz, descompone la luz en sus componentes para que los astrónomos puedan conocer de qué están hechas las estrellas y demás cosas que encontramos en el universo. ¿Sí? Este telescopio es el William Herschel,
que tiene su espejo primario de 4 metros. Lo incluimos también, está también en las Islas Canarias. Y tenemos una imagen del telescopio como tal y algún acercamiento de las lentes que fabricamos. ¿Vieron las lentes grandes que les comentamos? Esas lentes ya están integradas en la optomecánica que vemos aquí. En este caso, la cámara no era de forma tubular, sino como una forma cuadrada que tenemos acá. Pero eso color azul son las lentes que nosotros fabricamos en el instituto. El instrumento es tan complejo como lo vemos acá. Digamos, ya aquí ya no se distinguen, digamos, qué es. Esta parte no nos toca a nosotros. Nosotros solo somos los fabricantes de las componentes y en algunos proyectos ayudamos para integrar estas componentes. ¿Dónde estamos en los telescopios, digamos, a nivel mundial? El que les hablaba, digamos, Gran Telescopio Canarias, es ahorita el más grande del mundo, 10.4 metros. Pequeños segmentos, digamos, alineados de tal manera que te forman una antena o, bueno, perdón, un espejo primario de 10 metros de diámetro. ¿Sí? William Herschel no aparece aquí en la imagen. Digamos que esta es una comparativa de los telescopios que existen en el mundo comparados con una cancha de tenis o una cancha de básquetbol. Hay 3 proyectos actualmente que se están fabricando. El telescopio de 30 metros planeado para Hawái, uno de 39 metros que va a quedar en Chile y otro que está en Chile, que son, digamos, varios espejos de 8 metros de diámetros alineados. En la parte de abajo, digamos, vemos un radiotelescopio que está en Arecibo. Imagínense el tamaño de esto, ¿sí? Si aquí hay 39 metros, imagínense acá. Había un proyecto, digamos, que fue cancelado, que es el Overwhelming Large Telescope. Ya está cancelado, digamos, pero su superficie es todo este círculo que vemos acá, que ocuparía aproximadamente 80 metros. Ya para finalizar, digamos, hacemos un resumen en imágenes nada más de todo lo que tenemos en el taller. Medición, pulido, interferometría, ¿sí? Limpieza, coatings de superficies. Y pues ya nos quedamos con la última postal. Cuando fuimos a Canarias, pues teníamos que sacar algo de la Vía Láctea. Nos regalaron esa imagen por ahí y pues ahí ustedes dicen en los comentarios. Por favor, cualquier duda, pregunta, bombardeen esa bandeja de correo que les pongo ahí. Estamos para servirles y para apoyarles en lo que necesiten. Muchas gracias por la atención. Pues le agradecemos. Vamos a Gerardo, vamos a checar si tenemos algunas preguntas. Claro que sí, doctor. Doctor, bueno, pues yo creo que en esta situación en la cual nos encontramos inmersos, pues yo creo que se ha de llevar unas aburridas ahorita en su casa, porque ahí viendo su trabajo, pues yo creo que lo ha de extrañar bastante, ¿no? Bastante. Sí. Y bueno, pues también aprovechar, doctor, bueno, nosotros, el evento Noche de las Estrellas está programado para el 21 de noviembre, que bueno, hay para nuestros seguidores. Pues va a ser, va a haber actividades de manera virtual, y yo sé que ahorita nos están siguiendo todas nuestras sedes de Noche de las Estrellas, y bueno, pues aquí a petición del doctor, ¿sí? Justamente la temática de este año va a ser los 30 años del Hubble. Entonces, pues yo creo que va muy ad hoc con el tema, con el experto con el que contamos en esta ocasión. Y bueno, pues pues no sé, ahí repórtense en nuestros comités de Noche a las Estrellas, quizá para que nos pueda aportar alguna charla, algún taller. Sería un invitado de lujo. En realidad, es un trabajo brillante el que nos presentó. Y bueno, pues ya lo dijo el doctor, saturen el correo. Entonces, pues ni modo, doc. Aquí ya nos dio su permiso. Y seguramente ahí todos los comités ahorita se van a estar reportando, pues para solicitar el apoyo ahí con una charla. Sin problema. Perfecto. Y bueno, pues a ver, quisiera preguntarle, doc. Bueno, pues también nos están siguiendo aquí los clubes de ciencia. ¿Qué recomendación les daría a los chicos que se están iniciando justamente para seguir este tipo de trayectoria que usted ha tenido? ¿Dónde estudiar? ¿Qué hacer? No sé, ahorita a lo mejor le surgieron inquietudes de este tipo. ¿Qué recomendación nos daría, doctor?
En mis compañeros de óptica, en la maestría y en el doctorado, por lo general, la mayoría son ingenieros físicos o licenciados en física. O sea, es la carrera que más satura el posgrado, ¿sí? Yo, pues, de carrera soy ingeniero electromecánico y siento que nos cuesta un poquito más de trabajo entender las matemáticas y tratar de desarrollarnos acá. Pero bueno, yo siempre recomiendo realmente una ingeniería porque es a veces más práctico y siento que te abre un poquito más de puertas, ¿sí? Así es, doctor. También me preguntan aquí si este tipo de proyectos, ¿cómo son financiados, no? A lo que se refieren, creo yo, es si el INAVOE, por ejemplo, es gubernamental, a ese tipo de situaciones. Para los proyectos, ¿cómo se financian los proyectos? Ok, en este caso, los espectrógrafos WIBI y MEGARA que vimos ahí en las imágenes, son financiados, digamos, de parte de consorcios, se forman consorcios. Digamos, la institución líder de MEGARA era la Universidad Complutense de Madrid y la institución líder de Oxford, de WIB, era la Universidad de Oxford. Entonces obtienen, digamos, financiamiento como por las instituciones como CONACYT, pero de esos países. Aquí en el INAOE, digamos, nosotros formamos parte de la colaboración con la fabricación de estas componentes. Entonces, la gente de astrofísica del instituto obtiene, digamos, cierto tiempo de telescopio, cierto tiempo para usar el instrumento. Entonces, no todo el recurso, digamos, es financiado por México. En este caso de estos dos proyectos, todo el recurso vino tanto de España como de Inglaterra, ¿sí? La mayoría. Ok. Ok, bueno, pues aquí también nos mencionan en las redes que, bueno, pues hay muchos comentarios de agradecimiento, felicitaciones. Les manda saludos su alumna, Andrea Hidalgo. Saúl Edgardo nos pregunta que en dónde se encuentran ubicados. Ya lo mencionó que, bueno, en Tonantzintla, Santa María Tonantzintla, Puebla. Ernesto Tamay nos pregunta, con tanta tecnología en fabricación de lentes, ¿realizan actividades comerciales en temática? O sea, ¿venden sus lentes? O ahí nos mencionó un poquito, ¿no? Sí, básicamente el laboratorio, digamos, es un taller. No, no tanto como de venta. Realmente hemos estado estos últimos años más metidos en investigación, que son estos proyectos grandes. Pero digamos que para ingresar un poco de recurso al laboratorio, vendemos telescopios. Si alguien necesita, digamos, un arreglo de lentes, lo podemos fabricar también aquí. Por decir, tenemos proyectos pequeños con Volkswagen, a ellos les fabricamos ventanas plano paralelas que solo son una protección de vidrio de sus láseres de corte o soldadura. La Costeña también nos compra unos pequeños espejos que solo son usados en sus instrumentos de medición. Digamos, una vez vino un diseñador de museos que quería fabricar una componente, una lente grande para una cámara oscura en un museo de Morelos. Nosotros fabricamos esa componente. De hecho, también ahorita estoy, digamos, como responsable técnico del equipamiento y puesta en marcha de un museo de astronomía. El Meteorito se llama, en Charcas, en San Luis Potosí. Entonces, en este museo, digamos, nosotros apoyamos fabricando parte de los telescopios, digamos, haciendo un diseño de un telescopio para divulgación. Y ahora sí que con el Doc Mújica y otros investigadores han trabajado, digamos, en la parte de la museografía que se instala en este museo. Cosas así, digamos, apoyamos nosotros en el laboratorio. Pero apoyamos desde el usuario, desde alguien que solo ocupe una lupa para un experimento hasta proyectos de alta precisión para instrumentación astronómica. Perfecto. Bueno, otra pregunta, doctor. Gabriel Sánchez nos pregunta, doctor, ustedes tienen como INAOE, o sea, como institución, trabajo en observación en observatorios mexicanos como el que realizó en Canarias. ¿Ustedes realizan observación en estos observatorios? Sí, sí, la gente de astrofísica, o sea, INAOE tiene el observatorio Guillermo Haro en Cananea, Sonora.
un telescopio de 2 metros que fue fabricado aquí en el laboratorio en los años 70. Entonces, ese telescopio es usado por los estudiantes de astrofísica y por los investigadores. Claro, también tenemos el gran telescopio milimétrico por aquí cerca del pico de Orizaba. Un telescopio de 50 metros de diámetro que es un radiotelescopio y ya está en funcionamiento. Entonces, se están haciendo muchas investigaciones ahí. Y bueno, participó en todo este proceso de la fotografía del agujero negro que seguramente vieron por ahí en las redes sociales y en internet. ¿Sí? Además del GTM, en esa parte del pico de Orizaba también está el observatorio de rayos gamma, el HOC, que también está, bueno, ahorita no está funcionando, digamos, al 100 por la pandemia, pero también pertenece al INAOE. Entonces, en Gran Telescopio Canarias, algunos investigadores también están trabajando ahí, sobre todo de la parte de astrofísica. Nosotros, como estamos en la parte de óptica, digamos, apoyamos con la fabricación de esas componentes, pero la gente de astrofísica está metida de lleno en estos proyectos y en estos telescopios astronómicos grandes. Ok, doctor, agradecemos infinitamente su aportación. Los clubes estaban aquí en Cancún súper emocionados con este tema. Quisiéramos ir todos ahí a visitarle físicamente. Pero pues bueno, un principio es esta charla y le agradecemos igual a Gerardo por Noche de las Estrellas. Les agradecemos su participación y vamos a seguir estando al pendiente de los comentarios de esta charla por Facebook y vamos a estar ahí contestándoles los comentarios. Entonces, en ese momento nos vamos a despedir. Le agradecemos, doctor. Le agradecemos. Muchas gracias a todos por la atención. Y estamos para servirles ahí para lo que necesiten. Y cuando la pandemia ceda, visítennos. No duden en visitarnos. Gracias. En una de esas hacemos una excursión. ¿Verdad? Claro. Sería genial. Bueno, Gerardo, nos despedimos. Y hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Gracias.